El Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando el nuevo Plan Estratégico de Turismo 2024-2030, dotado con 320 millones de euros. Así lo ha señalado el vicepresidente segundo José Manuel Caballero en una visita al proyecto de turismo sostenible Turicleta en Villafranca de los Caballeros, donde ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Julián Bolaños Pozo. Por eso estamos ya trabajando desde el Gobierno regional en un nuevo plan de promoción turística para el periodo 2024-2030 con una inversión del entorno de los 320 millones de euros y que nos permita aumentar entre un 25 y un 30% todo lo que es la generación de empleo en el sector turístico y hostelero. Tenemos mucho interés, tenemos mucho patrimonio. Tenemos Semana Santa, como es el momento actual, en distintos puntos de la región que son auténticas joyas y que tienen un reconocimiento nacional e internacional. Tenemos además mucho patrimonio, mucha cultura y un medio ambiente espectacular que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar y que queremos también disfrutar. El vicepresidente segundo ha mostrado la satisfacción del Gobierno de Castilla-La Mancha por las buenas expectativas con las que el sector turístico encara la Semana Santa, con una previsión de ocupación que supera el 77% en hoteles y del 90% en turismo rural. Los datos que se prevén de ocupación y de visitas son espectaculares. Estamos rozando el 90% de visitantes, de pernoctaciones, de ocupación, con una aportación muy importante a la economía de la región durante todos estos días. Estamos hablando de que se van a generar en torno a 4.000 empleos extraordinarios para atender todo lo que es la demanda de Semana Santa y en este sentido pues somos la comunidad autónoma la segunda de toda España con mayor atractivo después de Canarias como lugar para visitar durante el periodo de la Semana Santa. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por la confirmación de declaración del Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real, que anunció la UNESCO el pasado viernes en París. Por otro lado, ha explicado que uno de los mayores atractivos de la región para atraer visitantes es la calidad de sus productos agroalimentarios y su gastronomía. Hace solo unos días hemos tenido una magnífica noticia. Tenemos una nueva denominación de origen protegida, vino de pago, en concreto el Rosalejo, que afecta a dos municipios de la región, en las provincias de Toledo y Ciudad Real, en concreto a Sevilleja de la Jara y Anchuras, de manera que tenemos ya más de 10 figuras de protección, de denominaciones de origen y de vinos de pago en lo que se refiere a vinos. Pero en conjunto estamos hablando de más de 40 figuras de calidad protegidas que sin duda hacen que este lugar, además de ser disfrutado y ser vivido, pueda ser bebido y comido. Y estoy hablando en definitiva del impulso que da la gastronomía a Castilla-La Mancha como destino, como lugar de interés, como turismo de interior. Finalmente, el vicepresidente segundo, en el marco de su visita a las lagunas de Villafranca, ha querido lanzar un mensaje al presidente de la región de Murcia, Fernández López Miras, y al conjunto del Levante. En Murcia y en Valencia, en el Levante en general, donde ahora mismo todavía utilizan para su desarrollo el agua de Castilla-La Mancha a través del trasvase, se tienen que hacer a la idea de que este es un recurso que les es lejano y que, por tanto, tienen que pensar en otras alternativas, porque nunca vamos a negar el agua para beber. Y así lo venimos haciendo durante más de 40 años. Pero sin duda el agua también se necesita para beber en Castilla-La Mancha y para el desarrollo de esta región. De manera que el presidente de Murcia haría bien en pensar que allí en Murcia tienen una alternativa, que es la desalación, que técnicamente es posible desalar el agua y poder utilizarla, y en Castilla-La Mancha no tenemos esa alternativa. Y por tanto tenemos el derecho, así nos lo han reconocido los tribunales, y tenemos la voluntad política, el Gobierno regional con el presidente Page a la cabeza, de que el agua de Castilla-La Mancha sirva para el suministro y la atención a la población de Castilla-La Mancha y sin duda también para el desarrollo de Castilla-La Mancha.